Ok, mis amigos, ya tuve la oportunidad de almorzar, de comer aquí en esta área, cerca de la central camionera. Y ahora, gracias, joven. Y ahora lo que hay que hacer es irnos para allá, para el metro. Ahí lo van a ver ustedes. Son mucha actividad, como siempre, aquí en Monterrey. Pero esa es la mejor manera de poder movernos. Me encanta esto porque me da la oportunidad de, en cierta forma, aterrizar a mis pies. Es decir, es muy fácil que, con la popularidad que estamos recibiendo por medio de YouTube y de Facebook, las redes sociales, se nos suba la cabeza. Ya lo he visto muchas veces. Y yo corro ese riesgo también. So, me gusta venir y participar en estas actividades porque me mantiene los pies sobre la tierra. Y me gusta estar con la raza entre el pueblo. Aquí vamos a entrar, comprar nuestro boleto y nos vamos a ir. Miren qué bonito se ve. Monterrey nublado. De día. Ahorita me acaban de hablar si vamos a hacer los vuelos porque está nublado. Pues si es necesario hacerlos a actual IFR, lo vamos a hacer. Es lo que andamos buscando también. Y sí, mis amigos, les digo, me encanta andar en esto, en el metro. Y es una oportunidad muy buena para mí de sentar los pies. Ando cansado, camino y camino todo el día. Les decía, estamos aquí en la estación Cuauhtémoc del metro Monterrey. Y vamos a ir subiendo, voy a agarrar el metro. Y vamos a ir hasta Sendero. Ahí vamos a bajar y voy a agarrar un taxi. Y me va a llevar el taxi al aeropuerto. Ahí en el aeropuerto, enfrente del aeropuerto, está el hotel donde me quedo siempre. Y voy a echar un baño, me quedo bien sudado, bien cansado. Me pongo el uniforme, me cambio y me subo al avión. Está ahí nomás a cruzar la calle del hotel donde voy a quedar. So, es increíble. Increíble. So, hay veces que tiene uno que andar caminando, hay veces que tiene uno que andar volando. Pero en el hecho de ser flexible, no está el éxito. No siempre se puede volar, es que hay que caminar. Hay que usar el autobús. A veces que hay que usar el metro, el taxi. Y pues le entra uno, mis amigos. Le entra uno. Increíble. Yo vengo aquí a Monterrey cada dos semanas. Yo tengo ya varios clientes. Por ejemplo, hoy voy a volar con dos clientes. De uno de 12 a 4 en el Twin Engine Piper Navajo. Y lo otro de 4 a 8 en el Cessna 182. Mañana por la mañana repetimos lo mismo, de 8 a 12 en el Cessna 182. Y luego de 4 a 7, no, perdón, de 2 a 7 en el Piper, no, en otro Cessna 182. Y la razón por la que estamos viniendo aquí es que hay muchísimos aviones americanos que se quedaron americanos, pero no hay pilotos que tengan licencias mexicanas para volarlos. Esa es la razón por la que venimos. Aquí ya casi llego. Voy a esperar el siguiente metro que me va a sacar de aquí a ese sendero. Y afortunadamente siempre el mismo recorrido. ¿Qué voy a poner? Este es mi spot favorito. Voy a esperar que venga el metro de por allá. No hay mucha gente hoy. Quizá es el sábado, no sé qué se verá, quizás no haya juego. Y pues esta es la ciudad industrial de Monterrey. No se dan cuenta, estamos llegando a la siguiente terminal. Nos va a llevar como unas 9 o 10 terminales más. Pero esa es la manera rápida de moverse aquí y práctica para mí, porque no tengo que estar esperando taxi y estar atorado en el tráfico. Es una manera rápida de moverse.
Excelente. Me encanta. Sí, muchos de mis clientes son industriales. Tienen sus industrias aquí en Monterrey, tienen la necesidad de moverse a Estados Unidos y de regreso. Entonces utilizan el avión con ese propósito. Muchos de ellos me contratan para que los venga a entrenar, o entrenar a sus hijos, a sus familias, o como en esta avenida, entrenar a otro de sus pilotos. Entonces él tiene un avión de ala fija, dos aviones de ala fija, de pistón, un avión de ala fija jet, y tiene un helicóptero también. Y vengo a entrenar al helicópterista a hacer la transición a ala baja de pistón, licencia americana. So, de esa manera va a poder él hacer otro tipo de trabajos aparte de volar el helicóptero. Pues más o menos es la necesidad que hay aquí. El otro tipo de necesidad es los clientes que compraron aviones americanos, se los dejaron americanos con la intención de conseguir un piloto para poder que se los volaran, y lamentablemente no hay pilotos con licencias americanas aquí, so tengo que venir a entrenar más gente en esos aviones para obtener licencias americanas que puedan volar los aviones. Ok, pues ya estamos llegando a la parada de nosotros. Aquí es donde vamos a salir y vamos a tomar un taxi para irnos a la puerta. Aquí vamos. Esperar un taxi e irme en el taxi al aeropuerto. So, y la razón es que hasta aquí llega el metro nada más, ahí se acaba, más llega hasta aquí. So, vamos a ver si ese taxi está disponible. Ok, mis amigos, pues ya estoy aquí en el hotel en el que siempre me quedo. Y el hotel está justo cruzando el aeropuerto. Miren, está el aeropuerto. Al cruzar la calle, estamos de este lado. Así que vamos a poder hacer lo que tenemos que hacer aquí. Y vamos a ordenar una habitación para hoy y mañana. Pero bueno, miren, cerrado. So, aquí vamos a estar. Voy a estar unos minutos aquí mientras preparo mis cosas, me cambio. Yo ya nomás cruzo la calle para poder ir a hacer el siguiente vuelo. Va a ser actual IFR. Increíble. Ok, mis amigos, olvidé que tengo una cita antes del primer vuelo. Tengo una cita con uno de los de las personas que los va a ayudar a tratar de producir más gorras, más stickers, más productos para el negocio. So, ya le hablé a mi cliente anterior, le dije que voy a llegar tarde unos minutos porque se me olvidó que tenía una junta con esta persona. So, y tomamos, capitán. Sí, gracias. Y él nos va a proponer algunas ideas para estos productos. Ojalá podamos ponernos de acuerdo, porque estoy muy entusiasmado. Tengo muchísimos otros productos que sacar, pero no lo he hecho porque ha sido un problema muy grande la distribución. Ya parece que le entendimos a la distribución,
Ahora el problema es producirlos en masa rápido. Y al parecer eso es algo que podemos hacer desde aquí. ¡Wow! Increíble. Miren qué hermosura. Aviation Services. Eri Aviation Services. Mantengan los cielos seguros y divertidos. Eri Aviation Store.com. ¿Eh? ¿Cómo ven? Increíble. Miren qué hermosura. Y es que se aventaron con el logotipo, miren. A esta negra se ve bien bonita con el logotipo. Y aquí tenemos a Hugo Paredes, quien fue quien... Presas. Es que tengo un cliente que se llama Paredes, quien fue el que hizo el diseño, y él va a ser el encargado de estar produciéndonos en masa lo que nosotros necesitamos. Miren qué hermosura. Pueden darse cuenta ahí. ¿Hermosura yo o las...? Las playeras. Y por atrás dice... Sí, por atrás lo trae en la espalda, pero por el doblez no se nota, pero sí lo trae. Y atrás dice, por favor, mantengan los cielos seguros y divertidos. Please keep the skies in favor. O sea, ahí va, mis amigos, ve cómo está creciendo el negocio poco a poco. Ok, mis amigos, sí. Ya vamos a la terminal. Salimos del hotel. Ustedes van a ver, la terminal está aquí adelantito. Y... sigue cerrado el cielo. Hay neblina, está medio la llovizna. Lo único que hay que hacer es cruzar la calle con cuidado, porque están locos aquí, mira más. Y vamos a entrar por aquí al aeropuerto. Es bien cómodo porque salgo del hotel, cruzo la calle y ya estoy en el aeropuerto. El hotel me queda bien práctico, bien cómodo. Y aparte que pues es el único hotel que hay aquí. Vamos a ponernos de acuerdo a ver qué es lo que vamos a hacer con este clima. Tratar de maximizar lo más que se pueda por el clima que hay ahorita. El avión se reconoce de muy lejos como el avión típico y clásico de Monterrey del Norte. Entonces es como reconocemos el aeropuerto en todas partes. Esa es la forma que sabemos que es el aeropuerto de Monterrey del Norte. Así se conoce, Aeropuerto Internacional Monterrey del Norte. Eso es todo lo que tengo para ustedes, mis amigos. Mientras tanto, por favor, mantengan los cielos seguros y divertidos. Please keep the sky safe and fun, and I'll see you next time. Y no se olviden, por favor, darle like. Ahí donde está la manita con el dedo gordo hacia arriba, porque esto me ayuda muchísimo a darle seguimiento a mis videos en las diferentes redes sociales. Y si aún no se han hecho miembros de mi canal, por favor, suscríbanse. Ahí está en la parte de abajo, para que ustedes puedan recibir esta información que les va a beneficiar en sus vidas como pilotos profesionales o aficionados de la aviación. Muchas gracias por su ayuda.